El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico García Herrera, informó que el profesor que vivió un intento de linchamiento en la comunidad de Milpillas ya fue vinculado a proceso la semana pasada por los cargos de violación en contra de 3 menores de edad. Vamos a aportar las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de él. Abundó que a la investigación complementaria del caso se le dieron 4 meses para que el juez pueda emitir una sentencia al hoy imputado. Él estuvo en un hospital, fue dado de alta, se entregó directamente a las autoridades penitenciarias y desconozco ahorita cuál es el estado de él. Debo pensar que si fue dado de alta es porque estaba en posibilidades de ser recluido al centro penitenciario. Por su parte, el personal de la Fiscalía General del Estado detalló que de la semana del 19 al 25 de noviembre se registraron 11 homicidios dolosos, de los cuales 3 se iniciaron con protocolo de feminicidio. Dichos casos se registraron en Axtla de Terrazas, La Pila y Matehuala. Además, señalaron que se llevaron a cabo 23 detenciones y de ellas 9 son por homicidio. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.